A ver, no veo todos dando esa media vuelta. How can we explain that? It's like we just did a U-turn, right? We just turned halfway, media vuelta, right? And that can happen in our life. Puede pasar eso en nuestra vida, ¿verdad? Así es, amén. So, ¿la hacemos la dinámica? ¿Hacemos qué? ¿La dinámica? Sí, claro. All right. Yo creo que ya están listos. So, ¿a las tres? A las tres. A las tres se van a dar vuelta. Los que están viendo hacia atrás se voltean hacia nosotros. Media a las tres. Vuelta. Media vuelta. A la una, a las dos y a las tres. All right, everybody turn this way. Media vuelta. It's not working. No, it's not working. It's not working. Working. Aquí enfrente sí lo hicieron. I think they're just ready to praise the Lord, sister. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Estamos listos entonces? Are you guys ready? Let me hear you guys. Are you guys ready? Con ustedes. Vuelta en U. La siguiente agrupación católica, cuyo nombre invita a la conversión y al cambio de vida, y que originalmente incursionaron en el ámbito musical católico con el nombre de Shalom, llevan compartiendo sus talentos y dones desde 1993. En la actualidad, desde McAllen, Texas, para el mundo entero, estos músicos del género católico pop rock siguen alentando a los jóvenes hacia una vida de oración y en familia. Más que músicos, se consideran discípulos. Recibamos con gran alegría a Vuelta en U. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, para atreverte a ser libre y recuperar lo tuyo. La vida en la tierra es un simple momento y vamos en plenitud y no solo de lamentos. ¡Mira el cielo! ¡Mira el cielo! Hoy se abre y no se empapa. Nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo, joven. Cambiar de rumbo es amar y perdonar aquel que cuesta dar. Ver tu hermano en los demás. ¡Venga! Vamos a dar una vuelta en un ir hacia el norte, olvida el sur. Es tiempo aún todavía hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos uno, seamos tú. Esto es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. ¡Échale, Héctor! Cae la lluvia de esperanza, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo es amar y perdonar aquel que cuesta dar. Ver tu hermano en los demás y girando. Vamos a dar una vuelta en un, ir hacia el norte, olvida el sur. Aún todavía hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un, seamos uno, seamos tú. Esto es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. Vamos
El cielo se abre, desciende su gloria. Dios Padre hoy nos cubre con tu sombra. Y estremece en la tienda del encuentro. Quiero vivir un cielo abierto. Y mientras viva cantaré, mientras exista alabaré a ti, Señor, todo mi ser tuyo es. Misericordia llueve aquí, tú das sentido a mi vivir. Eres mi rey, un cielo abierto viviré. Dice la palabra del Señor que el Señor es capaz de cambiar nuestro lamento en una danza. El Señor cambia hoy nuestro lamento en alegría. Ya hace un momento le cantábamos al Señor y le decíamos que sus cielos se abran. Y junto con tu canto, con tus palmas, vamos a cantarle al Señor. Dice la palabra del Señor que los cielos se abrirán y se verá al Hijo del Hombre y verás a los ángeles subir y bajar. Esta noche, esta tarde, vamos a pedirle al Señor que una vez más se abran los cielos y que descienda su gloria sobre este lugar, que descienda su gloria sobre cada joven aquí presente. Es para nosotros, es una gran alegría. La última vez que estuvimos aquí fue en el 2006 como Shalom. Yo regresamos como Vuelta en U. ¿Y por qué Vuelta en U? Porque Vuelta en U es sinónimo de cambiar de rumbo,
es sinónimo de conversión. Y esta tarde yo te invito a que tú y yo juntos volvamos a dar una vuelta, ¿no?, y regresemos al Padre. Vamos a decirle al Señor lo que dice el Salmo 91, que el Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestro castillo, Él es nuestro Dios y en Él confiamos. Entonces, ¿listos para seguir cantando al Señor? ¿Listos para seguir cantando al Señor? Vamos a decirle al Señor juntos, vamos a decirle al Señor juntos. Repitan después de mí. Dile al Señor: Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi castillo. Señor, solo en ti confío. Solo en ti confío. Que los cielos se abran esta tarde y que descienda el poder del Señor. Y que surja un nuevo Pentecostés. Nuevos testigos de esperanza. Y vamos a decirle al Señor: nadie como tú, Señor. Ayúdame con tus palmas. Dile al Señor: nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. ¡Ayúdame con las palmas! Quiero morar bajo tus alas, ser cubierto con tu sombra y no bajar de la montaña. Quiero vivir contigo. Tú, mi Dios, mi fortaleza, mi refugio, en ti confío. Ver tu rostro es mi destino, Señor. Más cerca de mí que yo de mí mismo. En mi vida estás, Señor, aunque a veces de ti me olvido. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién me libra de la noche, de la red del cazador? Ver tu rostro es mi destino, Señor. Nadie como tú, dile. Nadie como tú, Señor. Tú, mi Dios, siempre conmigo. Quien me ama hasta el extremo y se despoja de sí mismo. Nadie como tu Señor, poderoso, eterno Padre. Quiero estar siempre a tu lado, ser tu amigo, siempre amarte. Tu rostro es mi destino, Señor. Ver tu rostro es mi destino, mi Dios. Nadie como tú, canta. Nadie como tu Señor. Tú, mi Dios, siempre conmigo. Quien me ama hasta el extremo. Despoja de sí mismo. Nadie como tu Señor, poderoso, eterno Padre. Quiero estar siempre a tu lado, ser tu amigo, siempre amarte. Te amo.
te damos, te damos, mi Señor. Oh, oh, oh. Dile, te Señor, mi Señor, oh, 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 oh. Dile, te amo, te mi Señor, oh, oh, oh. Si tú quieres tener una experiencia con el Señor este día, vamos a empezar al Señor por reconocer lo que es. Dice su palabra en el Salmo 46: paren y reconozcan que yo soy su Señor. Paren y reconozcan que yo soy su Señor. Y hoy juntos como iglesia, a ti, el que está arriba, el que está atrás, el que ha venido triste, el que ha venido alegre, yo te invito a que juntos como iglesia le digamos al Señor, y más que decirle, le declaremos nuestro amor, pero de todo corazón. Que cante nuestro corazón. Decía San Agustín que solamente canta el que está enamorado. Solamente canta el que está enamorado. Y esta tarde se trata de eso. De que jóvenes no solamente tengan la experiencia, sino que tengan un encuentro personal con Cristo y salgan enamorados de Jesús. Por eso vamos a decirle al Señor, te amo, Señor. Y le decimos, te amo. Te amo, te amo, mi Señor. Levanta tus manos y adoremos al Señor diciéndole, te amo, te amo, te amo. Señor, puras mujeres, te amo, te amo, te amo, mi Señor. Caballeros, si me ayudan, por favor, te amo. Declárale tu amor. Te amo, te amo, mi Señor. Y todos juntos como iglesia le decimos al Señor, te amo, te amo, te amo, mi Señor. Decía el Papa Benedicto XVI que el cristianismo inicia con el encuentro personal con Cristo. Que el cristianismo realmente sucede, inicia con el encuentro personal con Cristo. Y como le decía hace un momento, esto se trata de una experiencia, pero una experiencia que nos lleve a una entrega total. Que no solamente nos quedemos con la experiencia, sino eso nos lleve a una entrega total. Y que este día podamos decirle al Señor, Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Les voy a platicar algo de mí en secreto. Hace tiempo conocí a una muchacha muy guapa. La miré, me miró, nos miramos. Y bueno,
Al poco tiempo le di chance a que empezara a andar conmigo. No hay que olvidar la caridad, siempre es buena. No, no se crean. Conocí a esta muchacha, me gustó mucho cuando la empecé a tratar. Pongan atención. Cuando la vi por primera vez, pensé que era guapísima. Me gustó mucho. Pero mientras más la empecé a conocer, más me empezó a gustar. Nos hicimos novios. Y bueno, una relación muy bonita. Muy bonita. Pasó un año de novios. Después llegaron 2 años de novios. Después cumplimos 3. Aunque no lo crean, cumplimos 4 años de novios. Empezaron a pasar los meses y un domingo, saliendo de misa, cuando yo pensé que todo estaba perfecto, estaba feliz, yo estaba enamorado de ella, yo estaba muy contento con ella, todo iba bien. Y yo cuando salimos de misa, recuerdo que se para, volteé y me dice: Juanjo, te tengo que decir algo. Y le digo: sí, dime. Dice: esto se acabó. Yo al principio pensé que estaba jugando, pensé que era una broma, pero era en serio. Empezó a llorar. Me dijo: esto se termina. Me tomó como un cohetazo de agua fría. Y le dije: ¿pero qué pasó? Si todo está bien, ni peleamos, nos llevamos muy bien. Hace poco hicimos esto y anduvimos esto y lo otro. Y dice: no. Dice: bueno, ¿pero por qué terminas conmigo? Típico de me celó lo mexicano. Y le dije: ¿a poco hay alguien más? Me dice: no. Termino contigo y créeme que te quiero y te amo mucho, pero termino contigo porque jamás, porque nunca, hasta este momento y hoy precisamente, no has definido tu relación conmigo. No has definido tu relación conmigo. En otras palabras, no me había atrevido al compromiso, a ese sí que es para siempre. Y sabes una cosa, y sabes por qué te comento esto, porque en las cosas del Señor, en la vida, en el caminar con Cristo pasa lo mismo. Podemos ser amigos de Cristo, podemos ir agarraditos de la mano, podemos ser unos simples novios, pero el Señor quiere más que eso. El Señor quiere que hoy definas tu relación con Él y que el sí que tú le vas a dar al Señor este día sea para siempre. Por eso este canto es mi esperanza, porque Él es nuestra única esperanza. Por la ventana de mis oídos se oyen ruidos que amenazan mi creer. Pero yo sigo, aunque solo no puedo. No me fío de mis fuerzas, pero sí de las de saber que voy hacia su puerto, eso me basta. Si la tormenta llega, voy, sostiene mi balsa. Y soy feliz por lo que tengo, más feliz por lo que espero, porque mi esperanza ahora está en Él. Solo soñar su cara, solo pensar su cielo, solo soñar llegar y estar de frente a Él.
Y soy feliz por lo que tengo, más feliz por lo que espero, porque mi esperanza ahora está en él. Solo soñar su cara, solo soñar su cara, solo pensar su cielo, solo soñar llegar. Conmigo y dile, soy feliz por lo que tengo. Y soy feliz por... Más feliz por lo que espero. Más feliz por lo que espero. ¿Por qué? Porque mi esperanza ahora está en él. Solo soñar su cara. Solo soñar su cara. Solo pensar su cielo. Solo soñar llegar y estar de frente a él. Alabado sea Jesús, todo el honor y la gloria para él. Fuerte el aplauso para el Señor. Fuerte el aplauso para Cristo. Dice el Salmo 63. Dice el Salmo 63, dice: Señor, tú eres mi Dios, con ansias te busco. Vamos a decir juntos este salmo que es bellísimo. La primera pregunta que hace Dios Padre en las Sagradas Escrituras, en el Génesis capítulo 2, la primera pregunta que Dios Padre deposita en el corazón del ser humano, dice su palabra en Génesis 2, que Dios Padre le pregunta a Adán, y le pregunta, le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y en este momento yo te invito a que te hagas esta pregunta y pienses: ¿dónde estás? ¿Qué es lo que buscas? Nuestra vida consiste en una búsqueda, y esa búsqueda es el Señor. Por eso juntos, me gustaría que digamos juntos el Salmo 63, que dice: Señor, tú eres mi Dios. Repite conmigo: Señor, tú eres mi Dios. Con ansias te busco. Mi alma está sedienta de ti. Señor, tú eres mi Dios. Con ansias te busco. Mi alma está sedienta de ti. Su palabra también nos dice en Amós 5:4, dice: si me buscas, vivirás. Si me buscas, vivirás. Y sabes una cosa, el que busca encuentra, es cierto, pero si tú quieres encontrar al Señor,
Hay que vivir lo que dice Jeremías, dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Y este canto que vamos a compartir con ustedes es un tema muy especial, porque en este canto, que me gustaría que lo aprendieras y lo cantaras conmigo en un momento, dice, si vivo es para buscarte, y si muero es para encontrarte, y así en la eternidad, tenerte, siempre abrazarte. No hace mucho en Honduras, ¿tenemos hondureños por aquí? Un joven de 17 años, que siempre a partir de ese momento cuando canto esta canción se me viene a la mente por algo que me compartió y se lo quiero compartir con ustedes. Un jovencito de 17 años, se nos acercó, bueno, nos acercó y nos dijo, mira, yo soy un joven de 17 años que los médicos me dicen que solamente me quedan meses de vida. Este joven tenía un cáncer bastante agresivo. Pero después de escuchar este canto, quiero decirte que los días que me quedan, o los meses que me quedan, o los años que el Señor me quiera dar, los voy a vivir para buscarlo. Y si muero, será para encontrarme con Él. Nuestra vida consiste en eso. Vivimos para buscarlo y morimos para encontrarlo. Y el canto dice así, el coro dice así, es muy sencillito para que lo aprendas y lo cantas con nosotros, dice, si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte, y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre, abrazarte. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte, y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre, abrazarte. Que nuestra vida sea una búsqueda para Él. Mis ojos y así verte en mis días, para ti es mi todo y el resto de mi vida. No quiero darte un poquito, te daré lo que me pidas, la medida del amor. Es el amor sin medida. Ya si venga lo que venga, de ti no quito mis ojos. Ahora tú eres mi defensa, ahora tú eres mi todo. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte, que si en la eternidad, Señor, tenerte siempre, abrazarte. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte, que si en la eternidad, Señor, tenerte siempre, abrazarte. Para ti son mis ojos, y así verte en mis días, para ti es mi todo, y el resto de mi vida. Y así venga lo que venga, de ti no quito mis ojos, ahora tú eres mi defensa, ahora tú eres mi todo. Y dice, si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte,
para buscarte. Si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre abrazado. Si vivo es para buscarte. Si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre abrazado. Ustedes solos. Si vivo es, si muero es para encontrarte. Si muero es, y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre. Por última vez. Si vivo es, si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre abrazado. Quizás para más de uno esta tarde, es la primera vez que le dice esto al Señor. Quizás es la primera vez que tú le dices al Señor esto, que si vivo, Señor, es para ti, Señor. Decirle al Señor: Señor, para mí la vida eres tú. Como dice en Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Su palabra nos recuerda hoy y nos dice: si me buscas, vivirás, joven. Esta palabra se quiere hacer vida y se quiere cumplir en ti. Lo que dice el profeta Amós: si me buscas, vivirás. Si me buscas, vivirás. Busquen, porque hoy el Señor se deja encontrar. Hoy el Señor se deja encontrar. El Señor se deja encontrar. Y le digo al Señor, junto contigo: si vivo es para buscar. Si vivo es para. Si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, siempre abrazar. Si vivo es para buscarte. Si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, Señor, tenerte siempre abrazarte. Un aplauso para Jesús. Fuerte el aplauso para Jesús, jóvenes. Dice la palabra del Señor. Hay algo muy importante que quisiera compartir contigo en este momento, que está basado en la palabra del Señor en Lucas 7. Acuérdense que la palabra del Señor es viva y eficaz. Dice la palabra del Señor en Lucas 7, 37, para ser más específico, que en una ocasión Jesús entró a la casa de un hombre llamado Simón. Era Simón el fariseo. Y cuando entra Jesús, se sienta y se pone a cenar con estos hombres. Y su palabra, pongan atención en esto porque es muy interesante. Este mensaje es para ti y es para mí. Dice que entró una mujer. A esta mujer la conocemos en las Sagradas Escrituras como una mujer pecadora. Y dice que entró ella con un perfume, con un bote, con un envase de alabastro, y en ella llevaba un perfume. Y se sentó a los pies de Jesús y derramó el perfume en los pies de Jesús y empezó a derramar. Y él, mientras ella derramaba el perfume, dice su palabra, dice la palabra del Señor, que ella lloraba y ella lloraba. Ese perfume que ella tenía, ella era una mujer que se dedicaba a la prostitución.
Pero en particular ese perfume tenía un costo muy caro, monetariamente hablando. Y cuando ella supo, dice su palabra, cuando ella supo que Jesús estaba en esa casa, dice, ella fue, tomó su perfume y entró a la casa de Simón. Yo quiero pensar que por el valor, lo caro de ese perfume, esta mujer tenía ese perfume en un lugar muy escondido dentro de su casa. Y ella fue, lo sacó, ese perfume que lo había comprado con el precio de su trabajo, con el precio del pecado, lo sacó y lo derramó con el Señor. Este perfume que ella llevaba dentro de su casa, muy adentro, esa cosa la sacó y se la llevó al Señor. Y en este día yo te invito a que también entres a tu casa y saques lo que no te hace feliz, lo que no te deja en paz. Que este día, durante este concierto, durante Jesús Eucaristía, durante este CDJ, tú saques eso que llevas dentro, que está guardado muy dentro de ti, y lo traigas a los pies de Jesús. Y aquí hay un mensaje muy importante para ti, joven. Es de que ella deposita su pecado a los pies de Jesús. Yo quiero decirte una cosa, que el pecado es más fuerte que yo. Por eso yo deposito el pecado, mi pecado, a los pies de Jesús, porque es con su fuerza, es con su amor y es con su gracia como venceré y como vencerás. No trates de luchar con tus fuerzas. Lo que hace esta mujer no es luchar con sus fuerzas, sino ella trae su pecado y lo deposita a los pies de Jesús. Lo deposita a los pies de Jesús. Por eso te decía hace un momento que esta experiencia nos lleva a un encuentro con Jesús. Este fin de semana es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para entregarle al Señor lo que aún no le hemos entregado. Quizás al Señor le hemos dado ya muchas cosas, pero recuerda una cosa, que el Señor no te pide mucho, el Señor te pide todo. El Señor te pide todo. El Papa Benedicto XVI decía que aceptar a Dios en nuestra vida la convierte en una historia de amor. La convierte en una historia de amor. Joven, no luches con la tentación, huye de la tentación y lucha con las fuerzas de Jesús, con las fuerzas del Señor. Dile al Señor esta tarde que somos de Él y le pertenecemos. Hoy mi vida en una historia de amor. Me esperaste, he llegado y aquí estoy. Las montañas, las estrellas, todo te alabe, Señor. Hoy mi vida como ofrenda te la doy. Quiero amarte, tengo que entregarme, hacerme tuyo, tuyo, Señor. Vengo a rendirme, mi ser te lo pide, sé tú mi todo. Historia de amor, me esperas, he llegado y aquí estoy. Las montañas, la
las estrellas. Todo te alabe, Señor. Hoy mi vida como ofrenda te la doy. Quiero amarte, vengo a entregarme, hacerme tuyo, tuyo, Señor. Vengo a rendirme, mi ser te lo pide, sé tú mi todo. Hacerme tuyo, tuyo, Señor. Vengo a rendirme, mi ser te lo pide. Sé tú mi todo. Dile, Señor, quiero amarte. Quiero amarte, vengo a entregarme. Hacerme tuyo, tuyo, Señor. Quiero amarte, vengo a entregarme, dile. Quiero amarte, vengo a entregarme, hacerme tuyo, tuyo, Señor. Vengo a rendirme, mi ser te lo pide, sé tú mi todo. Señor, esta tarde venimos a rendirnos a ti, Señor. Esta tarde, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor. Señor, esta tarde no solamente queremos decirte que te queremos, pero venimos a entregarnos de todo corazón, Señor. Hoy te entrego mi juventud, hoy te entrego mis planes, hoy te entrego todo mi ser, porque te pertenezco, Señor. Porque te pertenezco, porque soy tuyo, Señor. Porque soy tuyo, Señor. Señor, danos la gracia para amarte, Señor. Danos la gracia para vivir una juventud santa, Señor. Danos la gracia, Señor, para vivir acorde a tu voluntad. Danos la gracia, Señor, para vivir realmente feliz. Danos la gracia para no conformarnos solamente con pasarla bien, sino ser feliz. El Señor no quiere que solamente la pases bien. El Señor quiere que seas feliz. Porque a quien Dios tiene, nada le falta. A quien Dios tiene, nada le falta. Dice su palabra que Él desde antes de que te formara, Él te había pensado en ti, joven, para que tú fueras profeta de las naciones. Profeta de las naciones. El propósito del Señor es amarte y que con su amor tú derrames ese amor y ese mensaje. Por eso hoy pedimos que los cielos se abran y le decimos al Señor: Señor, quiero amarte, Señor. Dame tu gracia para amarte de la forma que tú quieres. Dame la
gracia, Señor, de entregarme de la forma que tú quieres que me entregue. No te quedes con nada esta tarde. Entrégaselo todo al Señor. El Señor no te pide mucho. El Señor te pide todo. El Señor te pide todo. Dice su palabra, recuerden esto, jóvenes. Parecemos tristes, pero estamos siempre alegres. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo en el Señor. Lo tenemos todo en Jesús. Y en Jesús somos más que millonarios. En Jesús somos más que millonarios. En Jesús somos más que millonarios. Es haberte encontrado. Y ahora que soy tuyo no deseo más. Soy millonario, tengo lo que quiero. Soy feliz contigo, aunque no tenga dinero. La vida no es fácil, pero sí sencilla. Si no estuvieras conmigo, imposible sería. ¿A poco no? Soy millonario, tengo lo que quiero. Soy feliz contigo, aunque no tenga dinero. ¡Tú eres mi riqueza! Tú eres mi riqueza, tú mi realidad. Eres por quien vivo y vengo a decirte. Aunque no tenga dinero, tú eres mi riqueza. Tú eres mi riqueza, tú mi realidad. Eres por quien vivo y vengo a decirte: oh, si existes para amarte. Tú me das la fuerza para estar de pie. Eres por quien vivo y vengo a decirte: oh, si existes para amarte. Y es tu amor que me hace ser un niño. Y es por ti mi vida tiene sentido. Tú eres mi riqueza, tú mi realidad. Eres por quien vivo y vengo a decirte: oh, si existes para amarte. Es para amarte, para amarte, para amarte, para amarte. Si existes para amarte, para amarte, para amarte. Existes para amarte. Dile al Señor, para amarte, para amarte. Fuerte. Para amarte.
si existes para amarte. ¡Fuerte! Para amarte, para amarte, para amarte, si existes para amarte. Damos gracias a Dios por esta tarde. Bien lo decía San Agustín, solamente canta el que está enamorado. Y esta tarde veo miles de jóvenes enamorados de Cristo. Miles de jóvenes enamorados de Cristo. Dile al Señor, para amarte, para amarte, para amarte, si existes para amarte, para amarte, para eso existimos, para amarte. Tomarnos de las manos y alzamos nuestras manos y como iglesia le decimos al Señor que si existimos es para amarlo, si existimos es para amarlo, para amarte, para amarte, para amarte, si existes para amar. Alzamos nuestra mirada hacia arriba y le decimos para quería dar un fuerte aplauso a mis hermanos de Vuelta a Nu también que nos acompañan. Fuerte aplauso a Abraham Haber en la batería, a Héctor Silva en la guitarra eléctrica, Luan de Carvalho en el bajo y pianos, y un aplauso fuerte a nuestro Señor. Y nos decimos una vez más, nos decimos diciéndole al Señor, para amarte, para amarte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, que se oiga hasta Tijuana. Si existes para amar, para amarte, para amarte. A ver todos juntos con esas palmas. Cristo, pa pa pa. Cristo, pa pa pa. Cristo, palmas, palmas. Cristo.